La feria 2018 ha concluido y mientras que el final para muchos supone escenas de vuelta a casa o desayunos para despedir los buenos momentos vividos, para otros supone el comienzo de otra etapa de trabajo. Otros como la Policía Nacional, Portuaria o la Guardia Civil, entre otros, responsables de la Operación Fin de Feria, el control de los vehículos de las atracciones que regresan a la península, momento en el cual aprovechan muchos migrantes, la mayoría menores magrebíes, para tratar de cruzar de forma irregular a la península ocultos en su interior. Aunque este año la detección de los polizones ha comenzado pronto, sobre las 7 de la mañana, el trabajo comienza antes incluso de que los ferientes comiencen a abandonar el recinto ferial con controles e inspecciones. Durante las primeras horas, el mismo personal de las atracciones ha alertado a las fuerzas del orden de la presencia de individuos en el interior de sus vehículos, siendo localizados y detenidos cuatro de ellos. Al cabo de unos minutos, a medida que van llegando más atracciones, han sido detectados otros cuatro. El noveno aparecía poco antes de las 9 y media y un décimo a las 12 del mediodía. Los controles se realizan en varias fases: inspecciones oculares en primer término, perros policías adiestrados y finalmente, antes de embarcar, se emplea un sofisticado aparato de detección para asegurarse de que no se esconde nadie dentro de cada vehículo. Una operación que año tras año permite detectar a un gran número de personas, pero año tras año descubre nuevos intentos de cruzar a la península de esta forma. La delegada del Gobierno, Salvador Mateos, ha ofrecido la cifra parcial hasta el mediodía de este lunes. Y hasta el momento nos encontramos que han supervisado 20 camiones. 17 remolques, 3 caravanas, una furgoneta y 5 vehículos de los que acompañan a, a los feriantes. Eh, se ha detenido a, 10, a 8 adultos, 4 menores, que todos ellos eran marroquíes. Una cifra que es de esperar que aumente considerablemente el martes hasta la conclusión del fin de feria. A juicio de la delegada del Gobierno Salvador Mateos, los atascos del fin de semana debido a la OPE y al cierre de otros puertos como el de Matril no fueron tan graves como podrían haber sido gracias a la intervención de la Guardia Civil. Se produjo hay un, un mal rato, pero que se solucionó, se solucionó rápidamente eh, con um, el dispositivo que se montó de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y eh, la policía local que contribuyó a que se acabara rápidamente. La ciudad argumentó que la policía local a la que se pide ayuda en el dispositivo no podía intervenir al estar colapsada por el dispositivo de feria. Nos ponemos de inmediato en comunicación con la autoridad portuaria para decir que necesitábamos que se, eh, los vehículos se, se pudieran retener en la esplanada. Nos dicen que no tienen guardamuelle a su disposición. Llamamos a la policía local y nos dicen que el dispositivo de feria les colapsa, que no hay dispositivo. De inmediato la Guardia Civil eh, pone un dispositivo, eh, ya llegada la madrugada, que hace que... Hace el trabajo que hacemos diariamente con, con los vehículos que portan mercancía. La delegación ha señalado que para el próximo año estará solucionado el problema cuando la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar entre en funcionamiento, algo que debía ocurrir en septiembre. Pedirán a la ciudad una nueva junta de seguridad para implementar un protocolo de acceso con dos policías municipales. No va a haber problema porque todo el vehículo que llegue, como a partir de ahora va a ocurrir en cuanto esté la plataforma, en cuanto la Guardia Civil detecte el más mínimo problema en la frontera. Vamos a intentar negociar o crear un protocolo de actuación con la policía local para que de inmediato, con dos policías locales y, el, y la plataforma que tenemos arriba, o sea que no va a haber pega de disponibilidad por parte de la ciudad, se acaba el conflicto. Una junta que esperan que sirva para algo, al contrario de lo ocurrido con la de la Operación Paso del Estrecho. Y la OPE no funciona. Por lo tanto, de nada valió la reunión que tuvimos hace poco, porque si lo que la OPE trata en Ceuta es canalizar los vehículos, eso se puede hacer Guardia Civil vía Policía Local. No hace falta más historia de ningún tipo. Por otra parte, han asegurado que están trabajando para que en los próximos días se acabe con el problema de las avalanchas en la frontera con una solución simple pero firme. Cualquiera sabe que la única salida de mercancía tiene que ser Tarajal 2, porque estamos consintiendo que se meta mercancía por Tarajal 1. ¿Eh? Bueno, pues, por ahí va la, va, va la solución. Salvador Amateos ha pedido un voto de confianza de al menos 100 días, ya que solo llevan gobernando un mes y medio frente a la responsabilidad que a su juicio tiene quien gobernó los últimos seis años. El consejero de Gobernación, Jacob Bachuel, ha señalado que la policía local actuó con todo lo que tenía disponible durante el atasco del pasado fin de semana, recalcando que, aunque todos los efectivos, tanto nuestros como de Guardia Civil y Policía Nacional, hubiesen estado en el lugar, el atasco hubiera sido igual. El también portavoz del gobierno ha aclarado que la primera llamada de delegación a la Ciudad se produjo el sábado a las 3 de la tarde, decidiéndose enviar a los agentes disponibles, que estuvieron hasta las 22.30 de ese día. En similares condiciones se produjo la intervención de la local el domingo, optando el superintendente de la policía local por desplazar a algunos agentes que prestaban servicio en playas. Sí que ese día a las tres de la tarde se destinaron concretamente siete funcionarios de policía que el superintendente decidió con su criterio, porque los políticos repito no damos instrucciones a los a los mandos ni mucho menos a los técnicos. Eh, decidió que en ese momento podía prescindir de ellos en, la, en algunas de las playas de la ciudad y podía destinarlos a la labor de eh, tratar de controlar la Nacional 352. Ha dado especial prioridad a los dispositivos sobre fiestas y aglomeraciones, tal y como ocurría este fin de semana con la feria y tanto la ofrenda floral como la procesión de Santa María de África. En el último Consejo de Seguridad, Comité de Seguridad, que tuvimos hace aproximadamente dos semanas o tres semanas, eh, el ministro Marlasca dio instrucciones muy precisas de que todos los eventos multitudinarios que se produzcan en España tienen prioridad sobre cualquier otro tipo de consideración en cuanto a protección. El consejero de gobernación subrayó que en el dispositivo de la operación Paso del Estrecho está todo perfectamente definido para a continuación explicar que si se incumple el protocolo, todo va de mal en peor. A partir de que no se cumplen los protocolos de un plan como es la OPE, a partir de ese momento nada funciona. Ya no, podemos, ya no podemos echar la culpa a un tercero que pasaba por ahí. Si no se ha cumplido el plan de la OPE, pues ¿qué quiere usted que le diga? Pues a partir de ese momento ya… El responsable político de la Policía Local ha explicado también que en el puerto de Tánger se va dando salida a los barcos de Algeciras conforme se va descongestionando el puerto Magrebí, cosa que no ocurrió este fin de semana en el caso de la línea con Ceuta. Quiso achacar este error de coordinación al poco tiempo que lleva el actual equipo de la delegación del Gobierno, pero sí respondió al jefe de Gabinete de Salvador Amateos, Juan Hernández, sobre sus aseveraciones en torno a la Policía Local. No es de recibo para el consejero que Hernández elogie a la policía de Marruecos, lugar donde se originó el tapón, y critique a un cuerpo como la policía local. Me parece otra falta de lealtad, si acaso mayor, que aplauda la labor de los policías marroquíes en detrimento de la policía local. Porque no olvidemos una cosa, la frontera marroquí tiene seis u ocho carriles. Si, los, si la frontera marroquí quiere que, la, que el paso sea fluido, aquí pueden venir barcos llenos cada 15 minutos. El consejero considera también que los políticos deben mantenerse al margen de los técnicos en cuestiones como estas y respecto a la zona de embolsamiento matizó que se usará para la operación Paso del Estrecho siempre que no haya vehículos que vengan a Ceuta a comprar. Respecto a la idea de Hernández de gestionar eso con dos policías locales, señaló que a él nunca se le ocurriría decir dónde tienen que intervenir ni cómo la Guardia Civil y en cuanto al protocolo de colaboración propuesto por delegación, explicó que no hay problema, pero que la lealtad debe ser recíproca y dicho documento debe contemplar los límites de cada administración. Más de un año para licitar los equipos de comunicaciones de la policía local, con el consiguiente peligro que supone para los agentes, es la denuncia de CESIF. Ahora, Por ejemplo, en la producción, imagínense, si no tiene walkie, le están diciendo corte la calle. ¿Cómo se comunica? Por teléfono. Entonces, no entendemos, porque todavía desde el año pasado, con las mismas circunstancias de que se van a pedir walkie nuevo. Hasta el día de hoy, que sepamos, no se ha pedido nada. Entonces, es inadmisible que un compañero que pida apoyo, que le pase cualquier cosa en la feria, que no pueda pedir apoyo a través de, 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 del walkie. Esto ha provocado que agentes tengan que usar sus teléfonos móviles para dar alertas, estando incomunicados, por ejemplo, durante la feria, donde algunos policías han tenido que pedir prestados sus walkie-talkies a compañeros fuera de servicio para poder trabajar. Tengo constancia de que los mismos compañeros que están en feria no tenían lo suyo, pero gente de Almón que ha estado de vacaciones o algo han estado ellos pidiendo, solucionándolo, ellos no la jefatura, la jefatura no la no ha no solucionado ese problema. Y hay constancia porque se han hecho varias partes, no desde ahora, sino desde el año pasado de la feria. Y hace un año que creo que ya. El tema de las transmisiones deberían de, de tenerlo bastante pendiente. Una situación que pone en riesgo la integridad de los policías o de los ciudadanos si el agente encargado de ayudarlos no puede comunicar con la central para alertar de la necesidad de una actuación. En el sentido de que le pasará cualquier cosa o que el mando quiere contestar con él. Es super... Un ciudadano que le haga falta. Tú imagínese una situación de que un, para ser urgente un ciudadano que, que y no, tenga, y no tenga transmisión. Ahora mismo lo que estoy diciendo, en verano a lo mejor se puede un poquito para cuando ya se incorporen todos los compañeros. Esas personas van a, van a seguir estando sin, sin transmisiones. No han traído batería, antena, micro. Pero si no tienes walkie, ¿a qué ponérselo? ¿Para qué me traes eso? CESIF exige al Gobierno de la ciudad que o bien termine de licitar el nuevo equipo y lo proporcione a los agentes, o que compre repuestos para el actual. Salir a la calle sin forma de comunicar con la central es del todo inadmisible y puede traer consecuencias nefastas, advierten. Comisiones Obreras de Ceuta ha lamentado profundamente el fallecimiento en la tarde de este lunes del trabajador de la empresa Cable en que cayó desde una altura de 3 metros cuando realizaba trabajos de instalación de líneas telefónicas. La empresa para la que prestaba servicios el trabajador es una subcontrata de Aventel, a su vez contratada por Telefónica para la conservación y mantenimiento de líneas y ampliaciones de red. Además, tenemos que lamentar un triste fallecimiento de un trabajador en accidente de trabajo y una muerte que nosotros creemos que podía haberse evitado. Según la información de la que dispone el sindicato, el trabajador no disponía de las preceptivas medidas de seguridad en el momento de sufrir el accidente, por lo que deberá llevarse a cabo a la mayor brevedad posible la preceptiva investigación por parte de Inspección de Trabajo. Hay que reconocer que era complicado por parte del trabajador utilizar medidas que no eran en ese momento fácilmente utilizables. Es decir, la línea de vida tiene que conectarse a un objeto... Estático y eh, eh, que pueda luego eh, quedar colgando en un momento dado el trabajador. Pero claro, estaba realizando labores de cableado en la zona incendiada en la parte del Serrallo. Entonces, no disponía al lado de ninguna torre ni ningún soporte fijo al que pudiera anclar la línea de vida. Como Comisiones no Obreras considera que, como consecuencia del empeoramiento de las condiciones laborales que se ha producido desde el inicio de la crisis, ha aumentado el número de accidentes con resultado de muerte o incapacidad permanente, debido a las exigencias empresariales de incremento de rendimientos y productividad de los trabajadores, que se traducen en la toma de riesgos por parte de los trabajadores, presionados por la posibilidad de ser despedidos ...sin no los estándares de producción. Utilizar las medidas de seguridad, resta eh, posibilidades de trabajar más rápido y por lo tanto el trabajador a veces eh, pues no utiliza esas medidas eh, obligatorias de seguridad eh, en aras de mantener esos estándares de producción que le exige el empresario. Como si no obreras exige una mayor dotación de medios y una mayor implicación de la inspección de trabajo en la lucha para erradicar la lacra que supone la sinistralidad laboral con resultado mortal. Como es lógico, tendrá que realizar una investigación, la inspección de trabajo. Esperamos que sea a la mayor brevedad posible y el juzgado de guardia también tendrá que practicar las diligencias necesarias para determinar si existe algún tipo de responsabilidad, incluso penal, por parte del empresario. Comisiones Obreras se personará en la causa judicial que se instruirá al efecto para ejercer la acción popular en defensa de los derechos del trabajador. Espera que la justicia pueda esclarecer las circunstancias del accidente, imponiendo en su caso las condenas que procedan si, como se sospecha, existe posibilidad penal por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo. La posibilidad de un melillero aéreo en la conexión entre las dos ciudades autónomas en helicóptero está cercana en el tiempo. Cuenta Iván Álvarez Escoto, nuevo director del Heliport de Ceuta, que no es una cuestión tanto de la instalación que dirige como de la compañía Elity, aunque le consta que la intención es que en otoño se produzca esa conexión entre Ceuta y Melilla. Sí, bueno, en realidad es más tema de la compañía aérea. Yo que sepa que nos hayan dicho en septiembre pretenden pretende abrirla. Nosotros estamos perfectamente preparados para, para ello. Álvarez explica también que el helipuerto estaría preparado para poner en marcha el operativo en cuestión de horas. Otra cosa en la ceremonia oficial. Respecto a otra posible línea en la que una Ceuta con Tánger en nuestra ciudad hay capacidad técnica para hacerlo, salvo un detalle: habría que crear un paso fronterizo en el propio helipuerto local. La ruta depende de la compañía aérea. La compañía mmm, ha han, yo he leído en algún periódico que ha manifestado la intención. Ellos me lo han comentado de manera informal, pero realmente es algo que llevaría, o sea, una ruta Ceuta-Tánger llevaría a hacer aquí un puesto fronterizo. Ahora mismo Ceuta no es el internacional, entonces habría que hacerlo. Eh, Se podría hacer, sí, por supuesto. Lo único que realmente es un esfuerzo grande. Eh, quizás más a nivel administrativo que a nivel eh, de instalaciones. De otra parte, el director del aeropuerto señala que aún no está cuantificado el impacto de la ampliación hasta el 75% de la indemnización por residencia en el territorio insular, aunque sí admite que se ha notado en positivo. Ahora mismo estimación, tenemos el cierre de, de julio que tenemos que hacerlo, pero entre julio... Las vacaciones, la feria y agosto es complicado hacer una estimación. En septiembre seguramente est estaremos en mejor disposición de hacerla. La posibilidad de que otras aerolíneas al margen de Eliti puedan ofrecer vuelos regulares en el helipuerto de Ceuta es una cuestión de pura demanda, cuenta Álvarez, que desvela también que ya se están produciendo vuelos chárter con salida o destino en nuestra ciudad. Respecto a la convivencia entre el personal de aviación civil, helicóptero sanitario y guardia civil es perfecta, según cuenta este ingeniero aeronáutico que dirige desde mayo el helipuerto de la ciudad en la que nació hace 39 años. En el mismo pabellón de la libertad, donde el fútbol sala vivió sus mejores momentos, con aquellos Salminator, Mitsubishi o Samsung compitiendo en primera división, comenzaba la pretemporada de la Unión África-Ceutí. El conjunto blanquinegro aspira, no se tiene muy claro, si a subir pero sí al menos a comprometerse y luchar en cada partido. Lo dice quien fuera protagonista muy principal del Fútbol 5 Ceutí en sus primeros años y ahora entrenador Rachita Ahmed. Eso es lo que estoy intentando inculcar y tratar un poco de que el deporte es deporte, se gana y se pierde, pero la gana y la ilusión y, y la motivación pues, que no quede por parte de, de todos los que componemos el equipo. ¿no? Rashid toma el relevo de un histórico como José Carlos Ayala Chito tras casi una década de este en el banquillo local. Ambos fueron integrantes no solo de aquellos conjuntos, sino que fueron también pioneros en jugar en plantillas de la península para volver después a casa. Camino similar al de Ano Armaimón, flamante fichaje incorporado en las últimas horas.